Bueno, pues buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Bueno, esta mañana le hemos convocado aquí en la sede del Partido Popular porque entendemos que es necesario hacer una serie de reflexiones a raíz de unas informaciones que desde el Partido Socialista se han estado llevando a cabo estos días atrás. Y es verdad que, bueno, que el Partido Socialista, desde que está en la oposición, pues hace creer o pretende hacer que tiene buenas intenciones y hace alarde de buena gestión cuando estuvieron en el gobierno, pero la realidad no es esa y es más, o actúan con mala fe, de forma malintencionada, o podemos pensar que lo hacen con una tremenda torpeza. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, pues porque viene a raíz de concretamente las declaraciones que se han hecho sobre las ayudas tanto de cultura como de deportes que destina la Diputación. Esa ayuda, cuando estuvieron en el Gobierno el año pasado, el Partido Socialista no la solicitó. Y yo le voy a demostrar que no la solicitó. Concretamente, la línea de ayuda a los planes locales de actividades deportivas se convocaron entre el 8 de febrero y el 8 de marzo del pasado año 2023. En esa fecha estaba el Partido Socialista gobernando la ciudad y no se convocaron. Tenemos la resolución que el municipio que no solicita esta ayuda es el Ayuntamiento de Linares. Misma subvención, misma cuantía que la de este año. El Partido Socialista no la solicita. ¿Por qué no se solicitaron este año? ¿Por qué no se ha solicitado esta ayuda a la Diputación? Pues porque no se reunían los requisitos desde el Ayuntamiento para concurrir a dicha convocatoria. Si es cierto que desde el área pues se han organizado eventos de alto nivel y que han tenido una alta repercusión en el ámbito deportivo en la ciudad. Y en cuanto a los planes locales de actividades culturales, pues idem de lo mismo. La fecha de presentación el año pasado de esta ayuda también era desde 8 de febrero y hasta el 8 de marzo, época en la que el Partido Socialista, el gobierno de la moción de censura, pues gobernaba este ayuntamiento y tampoco se solicitaron. No se solicitaron y de hecho pues aquí tenemos la resolución de dicha convocatoria en la que en el punto segundo pues expresa que el Ayuntamiento de Linares queda fuera de la convocatoria por no haber presentado la subvención. Hablo del año 2023, cuando el Partido Socialista gobernaba esta ciudad, los meses que estuvieron gobernando. Entonces, bueno, pues lógicamente por eso decía al principio de mi intervención que son declaraciones con mala fe, malintencionado o con mucha torpeza. Quizás habría que ver por qué ni cuando el Partido Socialista estaba en el Gobierno, ni ahora desde el Partido Popular, pues se han pedido este tipo de ayudas. Quizás había que darle una vuelta a este tipo de subvenciones. Y bueno, pues también quisiera concretar que expresamente desde las ayudas que se dan en el ámbito de cultura no van directamente, no a una cantidad económica que vaya directamente destinada a los colectivos o las asociaciones culturales de la ciudad, como han declarado desde el Partido Socialista. No. Estas ayudas consisten en que hay un catálogo de artistas que la Diputación pone a disposición del Ayuntamiento y que una vez que el Ayuntamiento haya pagado a esos artistas, la Diputación ayuda con un tanto por ciento. Si es destacable que precisamente la Diputación, en que el Ayuntamiento de Linares, su aportación no llega al 50%, con lo cual no es muy equitativo teniendo en cuenta el número de habitantes que tiene la ciudad de Linares, que es la segunda en densidad de población de la provincia. Entonces, bueno, pues desde el área de cultura quizás pues se ha hecho una programación sin tener que ceñirnos al catálogo que la Diputación nos exige. Que tengamos en cuenta, porque a lo mejor son artistas o son grupos que ya han venido anteriormente a la ciudad y se han incluido dentro de la programación de cultura. Pero bueno, si hacemos memoria,
Y recordamos subvenciones que durante, por ejemplo, los meses que estuvieron el gobierno socialista, el gobierno de la moción de censura, rigiendo esta ciudad, pues podemos lamentar pérdidas muy importantes, como la que tuvo lugar con respecto al transporte urbano de la ciudad, más de 2 millones de euros, con 3 líneas distintas de subvenciones, en las que, bueno, pues que se perdieron en un primer momento, en una primera línea, son 150.000 euros en una ayuda, en las que año tras año la ciudad había venido recibiendo, y cuando llegó el gobierno del Partido Socialista, se perdió 150.000 euros. Una segunda línea en la que la ciudad se dejó de beneficiar de una rebaja del 50% en el abono del transporte urbano. Y una tercera línea de más de 1,5 millones de euros, en el que, bueno, pues que la falta de tiempo para ejecutar dicho incentivo, pues provocó la pérdida también de esta subvención. Entonces, bueno, pues más de 2 millones de euros que en poco tiempo la ciudad perdió en transporte urbano. Afortunadamente, este proyecto concreto de transporte urbano pronto verá la luz, puesto que el equipo de gobierno del Partido Popular pues ha realizado la gestión, de manera que los vecinos de la ciudad pronto se podrán ver beneficiados de una nueva dotación de autobuses eléctricos. En resumidas cuentas, y creo que hay un refrán que define a la perfección la línea de oposición que está llevando el Partido Socialista, es: consejos vendo, pero que para mí no tengo. El Partido Socialista está en una línea de oposición, una línea destructiva, en la que su única pretensión pues, es frenar y poner obstáculos a los planes y a los proyectos de progreso y de futuro que el Partido Popular está llevando a cabo en esta ciudad. Muchas gracias.